Soy un cacto. Mejor dicho, soy lo que vosotros llamáis un cactus. En realidad, mi nombre es Astrophytum ornatum. Mejor dicho, este es el que vosotros llamáis nombre científico. Tengo 14 años y llevo 11 junto a Genaro. Al contrario que vosotros, yo estoy en la plenitud de mi vida. Según vuestros especialistas, se estima que puedo llegar a vivir casi 60 años, así que soy un adulto joven. Efectivamente, soy una planta, concretamente cactácea, y mis orígenes son mexicanos. Estoy cubierto de unas amarillas y muy aguadas púas, y he de confesar que este hecho me hace, en bastantes ocasiones, sentirme protegido. Los humanos tenéis una curiosa y a la vez extraña costumbre de tocar todo, en especial aquello que no sabéis a ciencia cierta qué es. Y yo no lo entiendo. Yo también soy un ser vivo. Me alimento, siento, me alegro, sobre todo cuando sale el sol. Crezco y, en cierto modo, también me reproduzco. Eso sí, he de admitir que no como los humanos. Desde mi posición, siempre hierática pero privilegiada, he visto muchas cosas. Soy un gran observador y reconozco que me encanta hacerlo y aprender de ello. Y esto me permite afirmar que jamás vi una especie tan rara como la vuestra. Los hombres también se alimentan, pero no lo hacen como yo o como los de mi especie. Sé de buena tinta que ni tan siquiera lo hacen así los animales más salvajes. Ellos comen para sobrevivir y en casos excepcionales lo llevan a cabo por razones territoriales o de dominio de la manada. Vale, que en nuestro caso, el de las plantas, es diferente y nos limitamos a alimentarnos de lo que el hombre nos brinda, pero no es menos cierto que no nos queda otro remedio si nos impide vivir en libertad en el campo. Particularmente esta no es mi queja, ya que a mí me encanta vivir con Genaro, y a decir verdad, es un tipo realmente genial. Pero los hombres no. Los hombres comen muchas veces sin conocimiento. Empiezan a engullir, abren sus enormes bocas llenas de dientes. ¡Madre mía! ¿Habrás visto alguna vez una cosa tan fea como la boca abierta de un hombre dispuesto a introducirse un trozo de carne? ¡Uf! He visto aquí, en casa de Genaro, tipos entrados en carnes comiendo hasta reventar, ensuciando sus camisas blancas y sus corbatas estampadas de grasa, dejando resbalar saliva de entre las comisuras de sus gruesos labios. ¡Qué desagradable! Por no hablar del agua. Ellos no beben solo agua, y muchas veces se riegan tanto que acaban por volverlo a arrojar por la boca. Sin embargo, el aparato de imágenes que hay en el mueble delante del sofá dice que hay otros muchos hombres que no comen. Y yo me pregunto por qué. ¿Acaso los humanos son tan estúpidos de no alimentarse sabiendo que les llevará la muerte? Hasta nosotros, que supuestamente no tenemos inteligencia, que solo somos instinto y no sé cuántas chorradas más, sabemos que hemos de comer para vivir. Es así de simple. ¿Cómo es posible que existan hombres que no quieran comer o no sepan cómo hacerlo, mientras que hay otros que parecen comer por deporte, sin hambre y sin reparos hasta hincharse? Los humanos viven en los extremos. La reproducción es caso aparte. Algunas veces veo a Genaro mirando en el aparato de imágenes a humanos machos y hembras durante la reproducción. Uf, es espeluznante. A mí me da asco porque veo las carnes blancas y flácidas sacudirse. Pero yo le disculpo, porque él siempre ha estado solo. Supongo que ver a otros de su especie juntos le pone contento y a la vez triste. Por lo visto, es un tema que interesa mucho a los humanos. Y yo no lo entiendo. Todavía recuerdo el primer día que vi a Genaro. Fue en la tienda de animales y flores. Yo estaba expuesto sobre una balda de cristal, sobre la balda más alta del mueble situado más al fondo de la tienda. A mi izquierda estaba ella, la lila más hermosa del mundo. Aunque para el caso que me hacía, como si le compro un fumigador de lechos. Y a mi derecha estaba él, el tronco de Brasil más orgulloso que jamás ha enraizado la faz de la tierra. Con gusto le habría hecho tragar unas cuantas de mis espinas, pero por desgracia no me puedo mover. Tenía locas a todas las flores de la tienda y, sinceramente, no me extraña, pues era majestuoso. En cierto modo, fue un alivio que Genaro me comprara. Como decía, Genaro entró a la tienda con paso desgarbado, como siempre. Era pleno verano y vestía un pantalón de traje con una camisa blanca de manga corta. De su cuello, más que colgar, escurría una corbata granate arrugada y pegada a su pecho debido al sudor. La camisa, parcialmente fuera de la cintura del pantalón, ceñía su orondo torso,
denotando más, si cabe, su desmesurada barriga, piernas y brazos cortos, manos pequeñas y gruesas. Su aspecto no mejoraba llegando a la cara. Su cabeza se asemeja a un balón de fútbol, redonda y pelada. Tenía, exactamente como a día de hoy, los mofletes enrojados y las gafas sucias, y mostraba, como si fuera su carnet de identidad, un aspecto tan despistado como bonachón. Mientras hablaba con la dependienta, yo le miraba, pensando que ojalá no se fijara en mí, cosa que por otro lado era bastante improbable. Nunca lo hacían. Alguno se acercaba, curioseaba, pero sus gustos no se dirigían a una pequeña bola verde con espinas. Yo trataba de hacerles entender que mi tallo formado por 8 costillas y cubierto con algunas escamas plateadas algún día irá adquiriendo altura y perdiendo grosor, y que incluso de mi parte más alta brotará en primavera una flor de pétalos amarillos. Pero esto es muy complicado cuando uno ni puede hablar ni se puede mover. Entonces continuaban recorriendo la tienda y se olvidaban de mí. Pero ese día no. Justo el día en que yo no quería, aquel hombre se fijó en mí. Primero se acercó lentamente. Luego se fue acercando más y más, hasta acabar dejando su ojo a escasos 5 centímetros de mis púas. ¡Jesús! ¡Qué cerca estaba! Y yo no era capaz ni de mover una espina, aunque fuese solo medio palmo, para estampársela en su ojo de sapo. Después alejó su calva de mí y se giró hacia la chica de la tienda. Yo traté de disimular, de hacer como que no estaba allí, pero creo que él me seguía viendo. Estaba tan nervioso que no pude escuchar lo que la dependienta le decía, pero estoy seguro de que fue algo bueno sobre mí, aunque fuera mentira, porque Genaro sonrió de par en par, hasta separó los labios, y entonces pude ver su dentadura torcida. Lo siguiente que vi fue como la mano de la chica agarraba la pequeña maceta de plástico negro donde yo expandía mis raíces. Se bajaba de la escalera y me llevaba al mostrador, seguida por ese tipo. Yo tenía ya 3 años y desde que recuerdo siempre me había visto en la misma balda de esa tienda. Cuando me trajeron de México, yo era tan chiquitito que no me acuerdo. Era una semilla, y ninguna semilla es capaz de darse cuenta de lo que le pasa. Pues bien, con 3 años en el mismo sitio, uno ya tenía ganas, muchas, de cambiar de aires y de que algún humano me llevase consigo. Pero aquí, el Menda tenía metas mucho más altas y soñaba con, por ejemplo, presidir el fastuoso jardín de una gran tonadillera o escoltar con suficiencia el ordenador de un insigne científico. No obstante, a mí el destino me tenía preparado otro repertorio. Hoy es el día en que me arrepiento con todas mis fuerzas de haber deseado tal memez. Los hombres se acostumbran a decir con la boca muy grande que las apariencias engañan, que no hay que fiarse de la primera impresión. Pero son hipócritas. Todos lo hacen. Prejuzgan antes de conocer, y yo hice lo mismo con Genaro. Me equivoqué. Él es mi dueño porque me compró, pero en el fondo es mi padre. Mi vida con Genaro no la cambió por nada. Es un hombre adorable. Daniela fue artista y de las buenas. Hoy Daniela es ama de casa, pero hace ya unos cuantos años, cerca de 12, fue cantante y feliz. Nació en el mismo barrio en el que hoy aún sigue, en ese puñetero barrio que la vio crecer como una niña normal, inquieta y juguetona. En aquel barrio que disfrutó a fondos durante su infancia, correteando sin parar en busca de sus amigas, de una peonza, de una pelota, de una comba, o quizás de un sueño que estuvo muy cerca de no ser imposible. El tiempo pasaba y con él los veranos de zanganeo y despreocupación. Daniela continuaba con su carácter inquieto, pero la cabeza poco más asentada que de niña. Se había hecho una mujercita muy guapa y con una gracia especial, ambos tributos que a nadie pasaba inadvertidos. Desde siempre había mostrado inquietud por el baile y la canción, y aprovechaba cualquier ocasión para demostrarlo. No había reunión familiar o de amigos que la joven no deleitara con algún número artístico. Daniela se había sentido siempre muy cerca de todos ellos. Su apego por la vida le hacía ser una mujer racial y visceral, con mucho carácter, pero a su vez era despreocupada, ajena a los asuntos importantes y partidaria del disfrute de la vida.